no, Zelda. Venga, vámonos. ¿A qué raza pertenece Link? Sí, ya está. Pam. Pam, pam. Venga, va, va, va. Os estoy viendo tardar mucho, ¿eh? Os estoy viendo dudar mucho por aquí. Esto no puede ser. Pues, pero no lo pongáis. No pongáis la respuesta en el chat. No me seáis tontos, por favor. Que os veo poniendo la respuesta. Poner la respuesta cuando se haya acabado la pregunta, ¿sabes? Que si no, la gente puede esperar y coger punto. Que hay que coger punto tarde porque tiene que esperar a ver la respuesta. Pero bueno. Venga, yo estoy en el podio. ¿En serio? No me lo creo. Estoy primero, tío. Estoy primero, chaval, ya la primera en la frente, ¿sabes? ¡Qué bueno! He acertado sin saber, esta era muy fácil. Esta, aunque no hayas visto prácticamente nada de Zelda, deberías saber un poquito. O sea, aunque sea de oída, ¿sabes? Yo qué sé. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando eres niño y se hace de noche en las llanuras de Hyrule? Voy a poner esto, tío, yo qué sé, no me acuerdo. Estos son ya detalles muy... Estos son detalles ya muy heavy, ¿eh? O sea, muy en plan de fricazo del Zelda, ¿eh? ¿Ese 4% de los que pusieron Gerudo es tan malo que puede ser gente que no sepa del Zelda? Pues mira, he fallado. Ya estoy el 37, ojo. Yo he puesto sal en la luna, no sé por qué. Hostia, ¿verdad? ¿Los Stalfos? ¿Los Stalfos? ¿Los Stalfos? ¿Soy idiota? ¿Soy idiota, tío? Es que no lo había leído, he dicho esta mismo. Pues nada, me fui del podio. Venga, Sugarino, menuda subida pegado, ¿sabes? Y Endernick YouTube ha escalado 46 puestos, ¿sabes? Casi lo mismo que he bajado yo. ¿Qué representa este símbolo? Esto es... aquí está. ¿Cuántos van a fallar aquí? ¡Ay, madre! ¿Cuántos van a fallar aquí? ¡Ay, madre! ¿Pero cuántos, eh? ¿Pero cuántos? Me encanta la tercera. ¿Para qué quieres saber esto? ¿Sabes? Lo sabía. La cantidad de gente que iba a poner la trifuerza. Es que lo sabía, tío. La trifuerza no. La trifuerza son solo los triangulitos, ¿vale? Tampoco la diosa Ilia, porque la diosa Ilia hasta donde sea es la parte de abajo. Y el escudo de familia real es la mezcla de los dos, si no recuerdo mal, ¿eh? O sea, que para que lo sepáis, digo, para que ya lo sepáis para la siguiente. Pero es que sabía que la mayoría iba a poner la trifuerza, tío. La mayoría, ¿eh? Pero la respuesta correcta es, ¿para qué quieres saber eso? ¿Sabes? ¿Para qué? ¿Qué quieres con esta mierda? Vale, aún así me he quedado bastante abajo, ¿eh? Sigo el 17, tío. Venga, vamos a darle caña, va. ¿Y este símbolo? Pues os acabo de dar la respuesta, realmente. Pero bueno, hace falta saberlo. Pues sí hace falta, señor del Kahoot. Hace muchísima falta. Me cago en la leche ya. Ahora es cuando ponéis toda la familia real de Hyrule, ¿sabes? En plan, ¿de qué hacéis, locos? Y antes que me venga alguien, no se dice Hyrule, se dice Hyrule. En el doblaje oficial, en castellano dicen Hyrule. Y yo me seguí llamando Hyrule mientras hacía el doblaje original. Por lo significa que Nintendo da permiso para que se diga Hyrule. Fin, así que voy a decir siguiendo Hyrule. Y ya está, y al que le guste bien, al que no le guste, pues que, mira, que se ponga unos tapones para el oído, ¿eh? Lo no he fallado a nadie, ¿en serio? ¿Es verdad? Venga, vamos al siguiente. Comenzando por arriba y siguiendo por a la izquierda, ¿qué representa cada triángulo de la trifuerza? Hostia, pues no me acuerdo, tío. Voy a poner, es que no me acuerdo cuál era cada uno, tío. O sea, ahora mismo no me acuerdo, ¿eh? Estaba a pillar, ¿eh? Estaba a pillar, ¿eh? Estaba a pillar, muy fuerte. He fallado. Y mira que está a punto de ponerse, pero al final he puesto poder, coraje y sabiduría. Y es poder, sabiduría y coraje. Pues bueno, nada, ya está. Hala. Pues la ha fallado. Estoy en 26, voy a fallar esta. Estoy... ¿Por qué me dice que estoy no sé cuántos puestos detrás de Javilongo? Porque Javilongo está el primero. No, y porque me pone... Estás en el 26 lugar, 32 puestos detrás de Javilongo. ¿Qué pasa? ¿Que el móvil sabe que te nombro o algo? Es que lo pone ahí, literal, ¿eh? O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué te menciona mi móvil? ¿Esto qué es? ¿Qué mentira? ¿Me tienes comprado el móvil o algo? ¿Qué? Vale, vamos a ir a la caña. ¿Cuántos gigantes hay en Majora's Mask? La hemos jodido, no hemos jugado. Pero voy a decir, por la típica clásica del Zelda, voy a decir que esta cantidad.
En verdad decía coraje con... Ya sé que estaba mal escrito, pero... Tampoco nos vamos a poner tiquismiquis, ¿sabes? Yo he puesto, a ver, por la típica... ¿Ves? O sea, he acertado por lo típico del Zelda. Siempre el Zelda, ¿qué es? Los siete, los cuatro elementos, los cuatro no sé qué, los cuatro no sé qué... Pues cuatro, ya está. Por cierto, Palmerín, gracias por la raid. Pero que eso, que siempre es como... Siempre son cuatro, digo, pues cuatro. Ya está. Y acertado, no me he ido mal. Guau, pero esta estoy fallando mucho, estoy 22, esto no puede ser, tío. Nombre de las gemelas Biroba. Buah, chaval. Creo que era esto. A ver, que también te digo una cosa. Está fácil de acertar, básicamente, porque las otras respuestas que han puesto son Doremi y Hazuki, Sakura y Tomoyo, Doraemon y Dorami. Es como... Si falláis... Hostia, que hay gente que ha fallado. Que hay gente que se pensaba que era Doremi y Hazuki. ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿De verdad? Pero si son personajes de anime, tío. Son todos personajes de anime. Que hay gente que ha puesto Doraemon y Dorami, tío. No me lo puedo creer. Que son todos personajes de anime, tío. Ay, Dios. Vale, vale. ¿Quién sube por ahí? Atrix ha subido Briax y ha subido Samu. Vale, vale, vale. De momento Marco está ahí arriba del todo. No con mucha diferencia, pero bueno. Nombre de las tres diosas que crearon el mundo de Legend of Zelda. Vale, esto es fácil. Vale, aquí está. Ya está. Es que... Esto está bien, pero tendrían que hacer un poco de poner... Algunas respuestas que parezcan... Que parezcan en plan que está mal escrito o algo así, ¿sabes? Porque si no, es como muy fácil, tío. A ver, por lo menos aquí Rauron, Saria y Darunia, pues... Tienen que ver con Zelda, pero yo qué sé. Kyogre, Groudon y Rayquaza. ¿Really? Aquí movidas de... Esto creo que es de Fairy Tail, creo que es. Vale, vale, pues sí, buena. Y nada, en el podio siguen los mismos, macho. Esto es el 12º lugar y no voy a subir la vida, ¿eh? La verde es maravillosa, ¿ya ves? Venga, siguiente. Nombre completo de Ganondorf. Creo que era este, ¿no? No tiene apellido. Pues creo que sí tiene, ¿eh? Si no recuerdo mal. ¡Acertado! Sí, era Dragmire. Realmente Ganon el cataclismo estaría bien, pero es que te han preguntado por Ganondorf, no por Ganon, ¿vale? Ganon es la forma... Ganon es la forma... animal, digamos, la forma bestia de Ganondorf. Realmente es la forma original de Ganondorf, realmente. Pero Ganondorf es la forma, digamos, humana. No es la forma original realmente de Ganondorf, porque Ganondorf en principio era un gerudo, ¿sabes? De los pocos que nacen hombres. Pero claro, es el, digamos que el apellido de Ganondorf sería el de forma gerudo, el original, digamos. Y Ganon es la versión chunga, el cerdo chungo, exactamente. ¿Y eso dónde te lo dicen, eh? Pues no me acuerdo, pero lo dicen. No me acuerdo dónde, pero lo dicen. Pero bueno, vamos a darle a siguiente. Acertado, acertado. Por un segundo casi pongo Dragnir, porque sabía que era Drag no sé qué, pero claro, no lo había leído. ¿Ves? Esa pregunta se la han puesto bien. Porque la han puesto en plan con respuestitas trampas, ¿sabes? Vale, vamos a darle caña. Estoy el séptimo, he subido un montón de puestos, tío. He subido como 10. ¿En qué año salió The Legend of Zelda? Pues supongo que este. Supongo que este. En la riña Ortime, ¿what? Un hombre cada 100 años en la tribu de la Gerudo, exactamente. Pues... ¿En el 68? Hostia, ¿por qué soy tan gilipollas que he puesto 1996? ¿Qué 96, tío? Si el Zelda tiene mucho más tiempo. Pero en el 68 se me hace muy raro. El primer Zelda salió en el 68, esto no puede ser. No puede ser. Espérate. No me cuadra, ¿eh? O sea, he puesto el 96, pero aún así me parecía como muy bajo. O sea, tendría que hacer un poquito... Quizás como más bajo todavía que el 96, pero en el 68... No lo creo, ¿eh? O sea, en todo caso sería en el 86. En el 86 todavía me lo creería y se me hace muy raro. Esto tiene que estar mal, ¿eh? A ver, The Legend of Zelda... O sea, que era en la NES. O sea, no puede ser tan... Claro, es en el 86, no en el 68. Es en el 86, lo que pasa es que la ha puesto mal.
Vale, ya decía, yo digo, es que no puede ser, es imposible que fuera en el 1968, ¿sabes? En el 68 no había ni NES, ni había ni Game Boy, ni había nada, ¿sabes? Es el 86, o sea, está... la escrito mal. O sea, la respuesta es la correcta, pero en vez de escribir en 1986, ha puesto 1968. Pero bueno, no pasa nada. Aquí ha sido un poquito... había acertado los random. Había acertado los random. Vale, siguiente. ¿En qué personaje está inspirado Link? Supongo que en este. No sé. O sea, me acabo de enterar de que está inspirado en algo. O sea, digo oficialmente. Claro que la gente dice, se parece a no sé qué, está inspirado en no sé cuánto. Pero oficialmente está inspirado en algo. Pregunta seria. O sea, cuando lo crearon dijeron, ah, pues me he inspirado en... porque eso no lo tengo tan claro, ¿eh? Vale, lo he puesto bien. Era bastante obvio, sinceramente, pero... en Peter Parker. En un elfo, me encanta. En un elfo. Random, ¿sabes? Uno que pasaba por la calle, ¿sabes? Vale, vale, lo he puesto bien. ¡Eh! He vuelto al podio, chaval. Bueno, al podio. A los cinco primeros, que no es el podio. ¡Sakurai! ¡Ojo! ¡Sakurai escalando, tú! ¡Que viene Sakurai, chicos! Si Sakurai gana, nos saca un personaje nuevo del Smash. Venga, siguiente pregunta. ¿La canción se compuso o se copió? ¿Qué sé, tío? Yo qué sé, ¿se compuso, supongo? ¿Se copió? No, ¿en serio? No se compuso. O sea, ¿cómo se va a copiar? O sea, que no tiene ningún sentido esto, tío. Yo me he quedado todo loco con la pregunta. Es como... además, me encanta la tercera. ¿Se compuso o se copió? Ninguno de los otros. O la cuarta, la descubrieron. O sea, iban por la calle, sí, estaba el Miyamoto ahí, ahí por la calle en plan de, oh, mira, pensar en mi juego nuevo. Y de repente sonó por ahí, ¿de dónde? De nada. Flotaba en el aire la canción, ¿sabes? La descubrió así misteriosamente, ¿sabes? Iba por la calle y se le apareció la canción del Zelda, ¿sabes? Y, hola, Miyamoto, ¿me puedes incluir en tu próximo juego? ¡Claro, hombre! ¡Claro, cómo no! ¡Cómo no! Por supuesto, vente conmigo a la oficina de Nintendo. ¿Cómo que se la descubrió? O sea, ¿qué me estás contando, loco? ¿Pero qué es esto? O sea, no tiene ningún sentido, tío. La descubrió. ¿Sabes? Iba por la... ¡hostia, una canción! ¡Te vienes! ¡Claro, hombre! ¡Claro! Joder, tío. Yo flipo con las respuestas. Venga, vamos con la siguiente. Joder. ¿En qué está inspirado The Legend of Zelda? Aquí está. Pam, 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 pam. Esta sí que me la sé, esta que sí me la sé. Hostia, es que es muy bueno, tío. La descubrió, así, ¿sabes? O sea... ya por la calle. Uy, ¿qué es esto que hay aquí entre medio de estas dos losas? Hay una canción, ¿sabes? Joder. Uy, qué gráfica más bonita se ha quedado. Toda escalonadita, ¿eh? Es genial. Es genial, tío. Soy fan de la canción de, con voz de Mickey. No he puesto la voz de Mickey, he puesto voz de Pito. Como, hola, Gans. Hola, soy una canción. Esa no es la voz de Mickey, la voz de Mickey sería, hola, chicos, soy una canción. Aunque bueno, es prácticamente la misma voz. Las aventuras del propio creador. Este sí que lo sabía, ¿vale? Long y Miyamoto ya en cines. Me encanta, o sea, me encanta cómo ha quedado la gráfica. Así como toda escalonadita. Podríamos subir escalón por escalón, ¿sabes? Sí, es casi la misma voz. La verdad es que me ha salido casi la misma voz. No soy buen doblador, las cosas como son. O sea, soy capaz de poner voces, pero como doblador no, algo actor de doblaje, digamos. Que doblador queda feo. The Legend of Zelda se lanzó en Japón con ¿qué otro nombre? Cago en la leche. Voy a llamarle... déjalo así. O sea, ¿tiene un sobrenombre? Me acabo de quedar loco, ¿eh? No, el japonés no lo sabe porque... oh, The Hyrule Fantasy Legend of Zelda. No tenía ni idea, tío. No tenía ni idea de esto, yo he puesto ninguno. O sea, pero ni papa de estas cosas. Madre mía, chaval. Primera noticia que tengo. El Marco es el único con segundo. Oye, Marco, tú eres un crack de... tú no serás copurista aquí, pero camuflado, ¿no? Tú no serás copurista con otro nombre. No serás tan perro, ¿sabes? Que tú lo sabes todo. Voy a entrenar y solo he jugado al Link's Awakening. Claro, si es lo que he dicho, no hace falta saber de lo que vamos a hacerlo, porque al final... eso era un vídeo de Nintendatos. Sí, yo muchas veces veo vídeos de esto, pero luego me quedo con la mitad de los datos, porque es imposible verlos todos, ¿sabes? O sea, acordarte de todo. A ver,
Daniel Stranger estaba previsto que se ambientara en la época medieval. ¡Por favor, ponedla verde, tío! ¡Nos ambientaban tu madre! ¡Ay, Dios, por favor! ¡Es buenísimo, tío! ¡Hostia, lo ha acertado de pura suerte! ¡Nos ambientaban viajes en el tiempo! ¡Me encanta! ¡Nos ambientaban tu madre, todo borde, ¿sabes? ¡Hostia, genial, tío! ¡Es genialísimo! ¡Oh, la verde, chaval! Gracias a las 4 personas que habéis votado la verde. Gracias por ser personitas especiales. ¡Hostia! ¡Es que es buenísimo, tío! ¡Eh, que estoy en el podio, loco! Y yo aquí ni me entero. ¡Ay! ¿Qué elementos comparten The Legend of Zelda y Super Mario Bros? ¿Nada? O sea, ¿what? O sea, ¿qué? La ropa de Link y Luigi, a ver, son verdes, pero no son iguales, ¿no? Creo. Creo. ¡Un jefe! ¡Un jefe! ¿Tiene un Zelda en el Mario? ¿En el Zelda? ¿Hay un jefe que es del Mario? ¿What? ¡Guard! ¡Me cago en la madre! ¡Es verdad, tío! ¡Es verdad! No, en el Zelda no hay Chomp. En el Chomp que está en el Zelda es en el de Game Boy. ¡Hostia, tío! No, no es el Chomp. Además que el Chomp, hasta donde recuerdo, no es un jefe, ¿sabes? ¡Hostia, qué bueno! El Ward, tío. Esto no había caído para nada, ¿eh? El Link's Awakening y el Mario Bros. 2. ¡Claro, claro, claro! ¡Hostia, qué fuerte! No había caído en ese detalle, loco. Claro, me había quedado como... ¿Sabes qué pasa? Que como ponía en The Legend of Zelda, pensé que se estaba refiriendo al primer juego, no en plan a la saga en general, ¿sabes? Vale, 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 vale. Venga, siguiente pregunta. ¿De dónde proviene la palabra Deku? Pam, pam, pam. Se voy a poner esto mismo. Yo qué sé. En mi dorilla sí. Pam, 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 pam. Del anime. La verde es el muñeco de madera. Pues no, no lo sabía, la verdad. No lo sabía. Pero bueno. Me imagino que de mía. Ay, Dios, yo pensaba lo mismo. Por eso he dicho lo del Midoriya. Porque estaba con como la boca así como en plan... Ya está la falla. ¡No! ¡No me quitéis del podio, perras! ¡No me quitéis del podio! ¿De dónde proviene el nombre del caballo de Link? Epona. Voy a poner esto de aquí, yo qué sé. No lo sé, la verdad. De cultura celta sé lo justo, pero yo he puesto ahí... Bueno. Epona, Epona Fal, ¿no? Epona Fal, ¿cómo era? ¡Ah, oh, pues lo he acertado, tú! ¡Lo he acertado! Yo lo he puesto un poco... A ver, porque me imagino que un nombre cualquiera no era. El amor de Link no tiene sentido. Y el nombre de una película no me suena, ¿sabes? Así que mira, he acertado un poco de... Porque sí. Because yes. Vale, vamos ahí. 19. ¿Cómo se llama el objeto que usa el Link en Wind Waker para controlar el viento y el barco parlante? Aquí está. Pam, pam. Pa, 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 pa. ¡Me encanta! Batuta y embarcazao. El palo del viento y el barco parlante. Hostia, tío. Hostia, tío. Batuta y embarcazao, ¿sabes? Ay, Dios, es genial este. O sea, de verdad no sé quién ha hecho este Kahoot, pero gracias por darme la vida hoy, tío. O sea... ¡Oh, Dios! Es genial, tío. El que ha hecho este Kahoot es mi puto ídolo, te lo juro. El palo de... Embarcación portugueiro. Vale, vale, vale. Vamos bien, vamos bien. ¡Vale! Última pregunta, chicos. Aquí se decide todo. Yo quiero entrar en el podio, ¿eh? Así que fallad, perras. ¿Cuál es el primer enemigo que te encuentras en Breath of the Wild? Ya está. Es un invocantis, chicos. Poned invocantis, todos.
Al final, streamará Hollow Knight, puede ser, pero de momento tengo que terminar el Psychonauts primero y luego ya veré a ver qué más transmito, porque también me quiero pasar el Scarlet Nexus y igual también me lo juego por aquí. Y últimamente estoy haciendo mucho Metroidvania, no quiero hacer todo Metroidvania, ¿sabes? Vale, Bokoblin, ahí hemos acertado. Y creo que me voy a poner el podio, ¿eh? Creo que me voy a poner el podio porque he sacado muchos puntos. 3. Crunchies. Uf, lo tengo chungo entonces para entrar en el podio. 2. Samu. No he entrado ni de coña. Y Marco el primero, vamos. Me habré quedado cuarto, seguro. Oh, siempre me quedo cuarto o quinto, tío. Me da mucha rabia. Bueno, hubo uno que quedó el segundo, pero bueno. Qué guay, tío. Ha estado genial, ¿eh?